¿Qué más gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy les traigo la segunda parte de juegos basura de la Play Store. Esta vez estamos con este juego que se llama Beekeeper o cultivador de abeja. Creo que trataba algo de cortar flores, venderlas. No conozco muy bien, solo lo vi en un anuncio y me llamó la atención. ¡Ah, qué puto! Va bastante lento esto, o sea, creí que sería como más... tendría una guadaña, pero funciona. Va lento, pero funciona. Listo, ya se ha llenado el recolector. A ese tipo se los vendo. Creo que alcancé a ver que acá mejoraba mis armas. 4 pesos, qué barato. ¡Mueve negocios! Creo que acá compro las abejas. ¿Eso es una abeja? ¿Es un hombre vestido de mujer? ¡Es un travesti! No, quiero dar mi opinión. Creo que si es más potente, creo que corta más hojas. Listo, ya las vendimos ahora. Vamos a ver qué tal nos ayudan las abejas estas. Pues me ayudan a recolectar. Pues... ¡no mames! Primer anuncio. Y si se pregunta, Mixto Ganso, ¿por qué no le quitas el internet para que ya no te salgan anuncios? No, güey, ¿estás pendejo? De eso se trata esta serie, de que te salgan anuncios y te enojes. Ok, perfecto. Ya seguí nuestra cosa, vamos a vender. Quisiera pensar si le estoy vendiendo miel o le estoy vendiendo marihuana. Estás vendiendo un puto servicio, los pinches fans van a entender eso, chingada madre. ¿Sabes? Sí, hay una pila. ¿Para qué será? No sé. ¡Chingados! Segundo puto anuncio. No sé qué habré mejorado con lo otro, con el que decía Cise. Pero creo que las abejas no ayudan mucho. Creo que alcancé a ver en el trailer que se podían mejorar. Ah, cabrón, ¿cómo mejoré el espacio? ¿Qué habré mejorado con lo otro, con el que decía Cise? ¡Aléjate, culera! ¡Puta madre! Ok. Ah, sí. Creo que las podía mejorar. A ver qué tal. ¿Qué tan letales son? ¡Ay, güey! Se llevan la flor completa. Intercambio las abejas débiles para más poder. Para más poderosas. No entendí nada. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Alguien se comió mi niño! ¿Sabes qué? Siguiente juego. Este sí de plano sí ya me aburrió. Bien, el siguiente juego se llama Boss Life o Vida de Jefe. Y no sé realmente de qué trate. Uno cobra mucho, otro no tiene tiempo, otro más. Vale, camisa naranja, creo que me cae bien. Dos. Un güey imputado y uno y un huevón. ¿A quién debo incriminar? No, pues no sé, güey, no sé inglés. Es que te vas a morir. Hija de puta. Ay, pene, creo que la cagué. Puta madre, güey. Mira, voy iniciando, güey, espérate. ¿Esto qué? Ah, lanzo dinero. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero, el dinero es dinero. Esto no sale de mi salario, ¿verdad? Mamón, mamón como siempre, me cae soberbio y todo. Neta, como tú sabes. Ok, no sé en qué parte del mundo un jefe te paga de esa forma. ¿A qué pedo? Ah, hago esto. Ok, creo que alguien será despedido.
mames. ¿Cómo chingas tú con esto, hombre? Pues sinceramente no entiendo nada de este pinche juego. No sé ni qué estoy haciendo. No, gracias. Y acá creo que... Creo que el culero le va a echar un balde de agua. Creo que sabe que ese güey es otaku. Jaja, se bañó el otaku. ¡Bañate, otaku culiao! ¡Chingado! El primer puto juego al que no le entiendo ni qué estoy haciendo. Ah, ese güey aplaude como un mono. Este sí me acuerdo un poco qué se tenía que hacer. Lo que no entiendo es qué clase de jefe se come unas pinches rayitas a mitad de una reunión. Y la morra ni cuenta se da de que ya me comí todo. Hasta festeja, pinche. No mames. Ok, más o menos lo estoy entendiendo. No, sinceramente no entiendo nada, güey. Me pregunto, ¿qué pasa si choco? Ah, nada. Solo mato a quien estuviera en ese auto. Ay, güey. ¿Destruyó otro carro? ¡No mames! Muy bien, el siguiente juego se llama Fire Heroes 2. Y no sé de qué trate, de un cuadrito que lanza bolitas. ¡A mí me vale verga! Este, güey. Ah, no mames. Me tocó el Jamejameja. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Sinceramente no vi... ¡No mames! Ey, güey. Me salvé. Pero no sé de qué traté este. Lanzo tres bolitas. Ah, qué pedo. No, es un escudo. No sé, güey, a lo mejor me sirve de algo. Jefe. Cubo malvado. Cubo victorioso. Güey, no entiendo si el creador del juego o no quería hacer un juego o no tenía ganas. Se me hace muy estúpido que un jefe sea un cubo gigante. No, lo maté. Le dije un power up. No sé, este rojito se ve potente. ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de Ramírez puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No sé qué activé. Y ya valió madre el escudo. Ya perdí. ¡Eres un reverendo pendejo! ¡Chingados! Me hace perder y luego me hace ver un puto anuncio. La verdad, las cosas como son. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse para más contenido. Comenten en la caja de comentarios si les gusta este tipo de contenido. Tampoco se les olvide pasarse por mi página de Facebook. Y sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.